Antes de eso, notarán que hemos colocado cuidadosamente unos samovares encima de sus estaciones. Estos samovares contienen uno de los ingredientes principales para la preparación del segundo plato de esta noche. A la cuenta de tres, quiero que por favor descubran esos samovares. Uno, dos, tres. ¡Qué maravilla! No, es lo que creo que es. ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Jurado Rosinelli, por favor, díganos qué es esto. Un par de cerebros. Por supuesto, lo que tienen ahí son unos deliciosos sesos de vaca. ¡Qué rico! Sesos de vaca. ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué recuerdos que me traen los sesos de vaca! Bueno, señores, queridos jurados, ¿qué van a preparar nuestros participantes con estos sesos? Chicos, la preparación que les ha tocado es bastante rica, ¿eh? Así que tranquilos, van a poder disfrutarlos. Estoy hablando de unos deliciosos... Delicioso. Canelones de sesos. Canelones de sesos, señores. Bueno, vamos a darle con todo nomás. Ojalá que me salgan ricos, eso sí. ¡Qué maravilla! Por favor, acérquense para que nuestro jurado nos pueda dar la receta de estos deliciosos canelones de sesos. Bien, participantes, yo les voy a explicar dos cosas. La preparación de la masa para estos canelones y la preparación del relleno. No, por favor, ¿cómo que pasta por primera vez? ¿Es en serio? ¿No sería más fácil que nos den la pasta ya preparada y asunto arreglado? Empecemos con el relleno. Lo primero que vamos a hacer es poner a desangrar esos sesos, quiere decir sumergirlos en agua e ir cambiándoles el agua cada vez que vemos que el agua se vuelve color sangre, ¿no? O se pone un poquito rojiza. Y le vamos a ir cambiando el agua constantemente para buscar desangrarlos por completo, para evitar oxidación en el sabor. ¿Desangrar? ¿Cómo hago? ¿Lo exprimo? ¿Eso? ¿Sí? ¿Lo exprimo? Una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es empezar con el relleno de vegetales. Necesitamos acelga, cebolla blanca y ajo. Y una hojita de laurel. Vamos a picar la cebolla en brunoise. La acelga, la parte del tallo, la parte blanca del tallo, si es que tienen partes gruesas del tallo, píquenla en brunoise también, les va a venir súper bien. Y el ajo en puré o picado en brunoise muy fino también. Y empezamos a sudar esto en una cacerola. Aceite de oliva, cebolla, ajo y la parte del tallo de la acelga. Sudamos esto hasta que las verduras estén blanditas y una vez que tengan eso bien sudado, vamos a incorporar ahí las hojas de la acelga cortadas en una chiffonade gruesa. Inmediatamente, rápidamente se va a cocinar esto. Antes de pasarlo a un bowl, vamos a agregar los sesos picados toscamente y un poco de sazón, evidentemente, ¿no? Sal, pimienta, nuez moscada. Cuidado con la nuez moscada, por favor, es un toquecito nada más. Mezclamos todo esto y ahora sí va a un bowl. En ese bowl vamos a agregar el resto de los ingredientes, que vendría a ser básicamente parmesano y huevo. Mezclamos todo esto hasta tener una masita compacta y tenemos listo el relleno, lo reservamos. Ahora vamos con la pasta. Para hacer la masa necesitamos 500 gramos de harina. Usualmente para hacer pasta es por cada 100 gramos de harina un huevo. Pero en esta oportunidad vamos a hacer eso y vamos a fortificar con una yema más, buscando un mejor color de la pasta. Agregamos un poquito de aceite de oliva, una nadita de aceite de oliva. Todo esto lo vamos a hacer en una fontana en la mesa. Ponemos la harina en la mesa, le hacemos con un volcán, eso se llama una fontana. La yema con los huevos al centro, el golpe de aceite de oliva. Si creen que es necesario un par de cucharadas de agua, podría ayudar. Están haciendo medio kilo de pasta, sí, un par de cucharadas de agua puede funcionar. Y con un tenedor van mezclando todo esto de adentro hacia afuera para evitar que se abra un camino en esa fontana que han hecho y se escapen los huevos hacia la mesa, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco vamos logrando integrar todo esto y una vez que esté integrado, es el momento de amasar. Amasen fuertemente la masa hasta que se despegue de la mesa, se despegue de las manos y puedan hacer un bollo con esta masa y cuando lo apreten, la masa regrese a su posición normal. Quiere decir que el gluten se ha activado y está totalmente elástica. Una vez que tengan esto, la van a envolver en film y sobre la mesa, no la tienen que guardar en el frío, sobre la mesa la dejan descansar unos 10 minutos. Pasado esos 10 minutos, retoman con la masa, la afinan un poquito con un rodillo y la van a pasar por la máquina de pasta hasta lograr lo más fino posible. Una vez que tengan estas láminas largas de pasta, las van a cortar como si fuesen unos guantanes, unos cuadrados como del tamaño de un guantán. Una vez que tengan esta pasta cortada, ahí tendrán que tomar decisiones si la van a cocinar o no, y Anneli les va a hablar de eso más adelante.
Para complementar y expandir el sabor del relleno de los canelones, vamos a cubrir la preparación después con una bechamel. Primero vamos a hacer un roux en una sartén caliente, vamos a añadir mantequilla, vamos a añadir igual cantidad de harina sin preparar y luego poco a poco vamos a ir añadiendo leche hasta lograr la contextura deseada. Luego vamos a sazonar con sal, pimienta, nuez moscada y para terminar una hojita de laurel que perfumará toda la preparación. Una vez que está lista la reservan para terminar el plato. Muy bien, chicos, yo les voy a hablar del armado. Tienen dos opciones, chicos, para el armado de los canelones. Ya tienen estas láminas de pasta, que son como guantanes. No se olviden siempre de taparla con secadores mientras están reservadas, porque si no se craquelan. Pueden hacerla directamente, armar sus canelones y llevarlo al horno, pero tengan en cuenta que ahí esta masa se va a llevar jugosidad, entonces hay que agregar salsa para que no salgan tan secas. O darles un blanqueado, es decir, llevarlas a agua en ebullición con sal, meterlas una por una y una vez que estén listas, serán dos minutos máximo, las retiran y las trabajamos para el enrollado. Ustedes tomen decisiones. Pero bueno, ya sea en crudo o sean blanqueadas, vamos a coger estas masitas, el relleno de sesos y verduras lo vamos a colocar en una manga pastelera con una boquilla. Entonces van a tener esta lámina, van a manguear a este borde, al borde inferior. Mangueamos el relleno horizontalmente, enrollamos el canelón y así armamos todos nuestros canelones enrolladitos. Entonces van a llevar en un molde refractario grande, rectangular, van a colocar una base de salsa bechamel. Luego van a colocar sus canelones, otra capa de salsa bechamel, queso parmesano rallado, una generosa cantidad, y los llevamos al horno a 180 grados por unos 8 minutos a 10 minutos. Ustedes verifiquen que estén bien gratinados. Ay, no. Diosito, protégeme, ilumíname. Y listo. Y listo. Bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para poder darles la información importante y hablarles del casco con la canasta. Bien, participantes, antes de hablarles de la información importante, les hablaré sobre lo que tendrán que hacer esta noche Cielo Torres, Shinji e Ivana Iturbe. ¿Se acuerdan que les dije que iban a tener que utilizar este casco con esta canasta? Muy bien, el señor Suárez, por favor, señor Suárez, está bien que haya ganado beneficio, pero no puede hacer nada en su estación, por favor. Usted tendrá que determinar una de sus tres compañeras para que se ponga esta canasta en la cabeza. Santiago, no me elijas a mí, muchas gracias. Esa compañera deberá de subirse encima de la estación. Por favor, ¿me podría ayudar, participante Torres, ¿qué? Llevando esto ahí, ¿qué? Por favor, si fuera tan amable? ¿Cómo que subir deberá encima? De arrodillarse. Ay, aquí en su estación. Mientras, sus compañeras, por favor, agarre una pelota. Uy, no. Por favor, agarre una pelota, participante ahí. Muy bien. Bien, desde sus estaciones va a tener dos intentos. Por favor, participante, y agarre. ¡Ah! Dios mío, no, cada vez empezamos está mal. Esto. Bien, desde sus estaciones, subida encima de. Por favor, subida es que encima rebota, de su estación. Esto es imposible. Súbase encima de su estación, por favor. Parada. No, así arrodillada. Va a tener que embocar las pelotas aquí, por favor. Ay, ojalá que sea cielo, para que pueda estar ahí agachadita y pa. Hay química. Hay química, Sky Towers, lo vamos a lograr. Por favor, inténtelo, es por favor. Es imposible. Bien, va a tener que intentarlo y tendrán que hacer esto. Bueno, el objetivo es meter todas estas pelotas. Les vamos a dar la mitad de pelotas a Ivana Iturbe y la otra mitad de pelotas se la vamos a dar a Cindy. Es imposible. Y tendrán que hacer esto con los ojos vendados y de espaldas. No. No, mentira. No, ya, Peláez, de verdad que hoy está jugando con mis sentimientos, con mi corazón, con mi cabeza, con todo. ¿Qué te pasa? No tienes derecho para hacerme esto. Pero ven, como la vida es una cuestión de perspectiva, lo único que tendrán que hacer es que Santiago Suárez deberá de elegir a una de estas tres participantes para que se ponga esta canasta y tendrán que hacer lo que les he dicho, no tendrán que hacerlo de espaldas, ni con los ojos vendados, desde la línea blanca. Ay, ya me habías asustado. Bueno, igual es malo, pero no tan malo como lo otro. ¿Ustedes entienden? Bien, señores, ahora sí. Información importante. Para la preparación de dos porciones de canelones rellenos de sesos, vamos a tener exactamente
75 minutos, señores, poquito, es un montón de tiempo. ¿Cómo más? Participante de Torres. ¿75 nada más? No, pues, al menos pues, una hora y media, ¿no? Porque son bastantes cosas. Y ahora sí, antes de empezar a cocinar, dígame, ¿quién será la persona que utilizará la canasta en la cabeza y quiénes serán las personas que lanzarán las pelotitas? ¿Quién se pone el casco? A ver, cada uno tiene que ser estratégico. Ya sé. Cielo Torres va a ponerse la canasta en la cabeza. Muy bien, Cielo Torres, por favor, ya que venga aquí, ¿no se va? Con Pesinki, vamos, vamos, tu Cielo, agáchate, agáchate todo lo que puedas. Cielo Torres, entonces, ¿se pondrá la canasta en la cabeza, por favor? ¿Ahorita? Sí, ahorita, ahorita. ¿Ahora? Va a ser antes de empezar a cocinar. Como los zapatitos de la Cenicienta, señores. Le queda perfecto. Shinji e Iván Iturbe, por favor, colóquense ahí. Tienen que hacer los lanzamientos detrás de la línea blanca. Tienen que meter todas las pelotas. No es tan fácil, tan difícil como parece. De verdad que no es tan difícil como parece. Relájense, van a encontrar la manera. Y tendrán que hacer eso mientras Santiago Suárez cocina tranquilamente. Yo les dije que había que ganar el beneficio. Yo les dije. Muy bien, buena suerte a todos y ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! Listo, Santiago Suárez. Ahora ayúdame a hacer la preparación. ¿Cómo se hace la pasta? La pasta, harina, huevo, aceite, un poquito de agua. Lo hace con vamos estilo, así, el volcán, la masa. Ahí va, bien, para bien, acá, bien. Ahí está. Para allá, no, regresa. Cambia, cambia, cambia. Eso, eso. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eso, eso, dale, bien. Dale, dale, dale. 10 minutos. Dime, ahí, ya, listo. Film. Listo. ¿Qué tal está? Está rica. Pruébela, pruébela. Está rica, está rica. Está cruda. Está cruda. Está cruda. Bueno, bueno, a cocinar. ¡Vamos! Bien, ahí está. No. Ahí está. No veo, pues. No veo. Ustedes. Se nota que no vas tanto porque están saliendo. Ya, quédate quieta, quédate quieta. Quédate quieta, no te muevas. Uy. Hay que encajar nosotras. Vamos, compañeras, ustedes pueden. Pero apunten bien, pues. No sé, no lancen por lanzar. Ya. Ahí está, vamos, ¿ven? Ivana, vamos, Ivana. Tú tienes más experiencia. Por no lavar la fresa. Con fe, Shinji, yo creo que sí lo vamos a lograr. Vamos, vamos, Shinji, con fe, yo puedo. ¿Cuántas tienen que ser? Todas. Todas. Y todas las que se han caído tenemos que recogerlas. Tienen que llenar la cesta. No quiere decir... Ay, ya van a la mitad, ya. Vamos, señores, acá han habido castigos, desafíos que han vamos, puesto en vamos. Aprietos realmente baja, baja un poco más, a nuestros participantes. A sentadilla, sentadilla. Bebé, anda, recógelas, recógelas, por favor. Marcela. Uno está tranquilo en el almacén. Disculpe, ¿en qué pasillo puedo encontrar la nuez moscada que no la encuentras de rato? Ivana tiene puntería. Va. Todas a Ivana. Ivana, muy bien, en el mandila. Buena, buena, buena técnica. Sí, sí. Bebe, baja, tienes que bajar un poquito más, por favor. Ahí. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Encajó las dos. Shinji, Shinji, por favor, está pisando la línea, ¿eh? No me obligue a anularla. Ah, ya, yeah, sorry, sorry. Peláez, tú estás alucinando porque yo estoy detrás de la línea. Mira bien, mira bien. Ojo, no hay que quitarle mérito al trabajo de Cielo Torres, ¿eh? Sostener sí, es más difícil. Esa canasta en la cabeza con el equilibrio que está demostrando ella es alucinante. Me duele, pues, ya, Santiago, porque yo... Cielo Torres, ¿será por un tema personal que Santiago Suárez te mandó a ponerte la canasta para no, que...? No, yo creo... Voy a pensar bonito y que mi compañero así, lo ha pensado estratégicamente. No, entre la mayonesa a mano y esto, estamos bien, ¿ah? Solo han perdido 5 minutos. Estamos bien con el entrenamiento. Vamos. Te puedes arrodillar si quieres. Yo hubiese perdido ahí. Arrodíllate. Ya te arrodillada. O siéntate, mira ya. Ay, Santiago, te queremos, Santiago, Agra, sobre todo yo, que me escoges a mí. No se desesperen por todo el tiempo que están perdiendo, no se desesperen porque... Tranquilidad. Porque Santiago Suárez ya tiene... ¡Bien! Muy bien. Ahí me muy bien, Cielo Torres, lo lograste. Muy bien, gran trabajo. ¡Vamos, Cielo! Bien, ahora sí vamos por esos ingredientes. ¿Cuánto de harina hay acá, saben? 500 gramos. 191 acá. Queridos jurados, han perdido 6 minutos nuestras participantes y tendrán que hacer unos canelones de sesos. Los sesos podríamos pensar que es algo realmente poco habitual, pero ya lo hemos hecho aquí en esta cocina, si mal no recuerdo, 3 o 2 veces. Si falta algo, lo voy agregando.
Claro que sí, amigos. Si falta algo, lo vamos agregando. Eso sí, los he visto un poco traumatizados por hacer la pasta. Por hacer la pasta. Sí. Bueno, más que por los sesos. Casi tanto que con los con el tema de los sesos, con el tema de hacer la pasta. Por la ignorancia, ¿no? Porque nunca lo han hecho. Pero una vez que lo haces, te das cuenta que realmente es una operación sencilla. Tal cual. Blanquea los sesos, blanquea los sesos. Sí, blanquea los sesos. Somos los dos, ¿no? Sí. ¡Ay, qué nervios! Tienen una textura muy gomosa, muy... Ay, nunca pensé agarrar sesos. ¿Sabes cuánto se echa de nuez moscada la harina? A tu criterio. La harina no se echa. ¿Nuez moscada? ¿Tiene? La harina no tiene nuez moscada. ¿Segura? No. Que yo sepa, solo el aderezo y la crema. La nuez moscada se pone en el aderezo. Santiago, ¿qué te pasa? Concéntrate. Uno. Ya está. Ahora sí tengo 500 gramos exactos. Ahí está, como el Misty que yo veía desde mi casita. Ahí está. Ahí justo está pasando lo que le dijimos que ojalá que no le pase. En los ríos. ¿Por qué? Porque he hecho un volcán muy chiquitito. Ahí te conviene hacer un volcán muy amplio, lo más amplio posible, para ir metiendo de a pocos la harina a los líquidos, ¿no? No, y luego, de verdad que para que la masa agarre el punto, hay que tener algo de fortaleza. No, bueno, lo puedes trabajar mucho tiempo o si no, darle duro. Sí, unos, por lo menos unos 10 minutitos de amasado, ¿ah? ¿Eh? Ese es mínimo unos 10 minutitos de amasado. ¿Le echas el huevo y lo empiezas a mover o le echas las cucharaditas de oliva? Claro, mezclado todo. ¡Ah! El aceite de oliva, ¿se echa antes? Voy a copiarlo. Y el huevo, ¿ya lo has echado? Todavía no lo has echado. Primero el aceite, ¿no? Bueno, se le desarmó la fontanela a Shinji, ¿eh? También la he hecho muy, parece muy alta. Parece que van a haber problemas con las fontanelas. Es que el truco es dejar el cráter, ¿no? El cráter un es cráter el cráter amplio, muchachos. Cráter Santiago amplio. Está con los mismos problemas. Cráter amplio. Pero lo va a poder unir. Fuga de huevos en fontanelas. No pasó nada, lo vuelvo a hacer. Participantes, quedan 60 minutos, 60 minutos. Vamos, apúrense, vamos. Lo voy a sacarlo de encima. Borrón y cuenta nueva. Empezaré desde cero. Uy, exactito, 500. Bueno, faltan unos 10 gramos, 3 gramos. 3 gramos. De acá agarramos 3 gramos. Ya está, 500. Ahora sí empezamos otra vez. No desesperes, que esto es importante. Tenemos que combinarlo bien, bien, bien. Bueno, yo creo que voy por buen camino. Lo mejor es no desesperarse realmente. Eso es lo peor que puedes hacer. Pero sí apurarte. Santiago, ¿me haces el favor más grande del mundo? Dímelo. ¿Me puedes sacar la pulsera? Claro, claro. Vamos, no se salió, no se salió. Bien, 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 bien. Solo así, no importa que se ensucie, ¿cómo usar? ¡Vamos, sí se puede, chicos, vamos! La veo sufriendo, Iván. ¿Ah? Con técnica. Vamos. Estira, se regresa. Estira y se regresa. Mira, la verdad es que hace tiempo que no voy al gimnasio, solamente los fines de semana cuando puedo. Así que aquí vamos a aprovechar y un poquito de bíceps, un poquito de tríceps y hasta hombros. Santiago Suárez, después de la fuga de huevos, ya está casi la pasta. Huevitos, hermano. En fuga, ya está la pasta, bien, he puesto mi timer. Bien, bien, ves ya que no era que... tan difícil esta cosa. Hay que ordenarnos. Bien, bien. De repente te puedes ahorrar tu sobrecito, sí. O no, lo vas a usar. Sí, sí, sí. ¿Prefieres asegurar? Sí, me aseguro. Asegurar. ¿Y a quién vas a llamar entonces? No sé, todavía estoy en duda, entre dos compañeras. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes? Entre Ivana y entre... Ay, a Shinji para nada. No, Shinji sí ayuda. ¿Crees que ayuda no, emocionalmente? No, ayuda emocionalmente, sí, pero no cocina. No, sí cocina. Ay, pero mejor Cielo o Ivana. Obviamente, hermano, lo voy a usar aquí de una manera inteligente. Claro, hay que usar la estrategia acá. Hay que usar a mi mayor contrincante y para que me ayude, además, un 5 minutazos con mi sobre dorado. Cielo Torres. ¡Presente! ¿Qué más difícil, hacer mayonesa a mano o hacer pasta? Hasta ahora la mayonesa, creo, ¿ah? Más difícil, sí, claro, sí, sí, va saliendo. Mira, además ya, mira a tus compañeros, todos están ahí casi.
Sí. Oye, he escuchado que Santiago Suárez, eso sí, parece que te va a llamar a tía. ¿Por qué a mí? Pues parece que hoy día se la ha agarrado contigo. Conmigo, primero, ¿no? Te pone la canasta en la cabeza. Pero es que tú sabes que yo eso agradezco. Sí, hubiera porque yo creo que sin G no hubiese podido hacer este. Prefieres que te ha tocado tener la canasta en la cabeza. Ivana capaz se puso más nerviosa, entonces. Claro, claro. Tú eres, tienes aplomo, digamos, nervios de acero. Nervios de acero, bien, exacto. Bien. Entonces también agradecerías que Santiago Suárez te llame a ti. O sea, no lo agradecería. No, bien. Tu sobre dorado, utilízalo con cualquiera de tus dos compañeras. Mira que ya me llamaste para la canasta. Voy a terminar con unos bracitos, gracias. Unos brazazos, compañera. A ver esos bíceps. Sí, ¿no? Mira. ¡Ay, ay! Me gusta. Ivana Iturbe, ¿ves que no era tan difícil? No. ¿Ves que no era tan difícil? ¿Cómo sabes eso sí cuando está? Ojalá, examen, se me examen. Me han dicho de 10 a 15 minutos. No, y siento pero que cuando ya no pega, ¿no? Y cuando regresa. Cuando regresa. Ya casi, ¿no? Ya casi está. Ya casi está. ¿Tú dices? Ya está, mira. ¿La musculatura de Santiago Suárez le beneficia en esta preparación? Sí, yo creo que sí, porque para hacer masa también tienes que tener un buen estado físico, ¿no? Claro, y buena yo masa realmente no entreno, muscular. Entonces yo veo que Santi sí le mete al gym ahí, tiene sus músculos. Bueno. Y eso está beneficiando su preparación pero de masa. Pero tú eres pura fibra. Yo soy pura fibra, como Bruce Lee. Imagínate, no hay músculos acá. Bueno, entonces, pero estoy ahí padeciendo. Eso no ha impedido que estés haciendo una buena masa. La verdad que tiene gracias. Buena pinta. ¿Sí? ¿Eh? Santi, muy aparte de tener sus beneficios, también tiene la ventaja de que él entrena en el gym, así que puede hacer mucho mejor la masa. Mira. Regresa, y eso me dijeron que es una buena señal. Exacto, pero falta más, exacto. ¿No? Yo, la verdad que el punto exacto no sé. Yo lo que he escuchado es que tiene que regresar, pero de ahí en adelante no sabría decirte. Ay, no. Eso sí, lo que sí te digo, lo que sí estoy seguro, Cindy, es que quedan exactamente 50 minutos. 50 minutos. Vamos. Ya casi terminaste de hacer la pasta, lo que considerabas lo más difícil. Exacto, lo ya más casi difícil está, de todo. Vamos. Ya estamos en camino, ya. Así que hoy dejo de ser la reina de la chicha dark. Yo quiero volver a ser la reina de la chicha. Así que tengo que terminar eso como sea. A ver, cielo. Por ¿cómo favor, vas? Quiero pon saber. En la mesa. Ahí está. Un poco más amasado, porque la siento grumosa. Ok. ¿Ya? Y te aguanta una cucharadita de aceite de oliva. Hazle un huequito y ponle una cucharadita de aceite de oliva, una nadita y amasa. Amasa unos 5 minutos y va a estar, porque está bien. Gracias. Estoy sudando. Se nota que has empezado antes, ¿ah? Sí, ya como. Está muy bien. Gracias. Entonces voy cortando las acelgas para hacer el. Sí, mira. A ver, Rey. Esta parte de acá. De acá vamos a sacar brunoas. Una brunoa. 5 tallitos, ¿no? Giacomo. Oye, de verdad, hoy día me he levantado con el pie derecho. Justo por acá pasa Giacomo. ¿Qué tal técnica, señores? Giacomo, eres un crack. Se demoran mucho ustedes en picar porque no practican. ¿Cómo vas? Ay, creo que. A ver, préstamela. Muy bien, está muy bien, realmente. Gracias. Ya, elimina estos pedazos que están medio líquidos, el agua que tienes acá, trabaja limpio, que no se te vaya a meter estos pedazos que están secos. Miren, pues está brunoa. Sinji. Sí, ayuda, por favor, ya, como vino el ángel a salvarme. A ver. No sé si está bien. Está yendo por muy buen camino. Solo necesita, ya, elimina todo este exceso y sí, todos estos grumos grandes que están acá para que después no tenga pedazos secos de harina. Okay. Elimina todo eso. Eliminando todo. Ya. Pero a mí no me eliminen. Ok. Con esta parte de acá. Dale duro. Así. Unos 3 a 5 minutos más. 5 minutos y ya está. Y ya está. La envuelves en film y la dejas descansar. Muchas gracias. Ya como si tiene fuerza. Pues muy fuerte. Este día es mi segunda noche de eliminación. Yo me quiero quedar, así que voy a entregarlo todo en este plato. Vamos, gente, manden sus buenas vibras. He aplicado la técnica de mi madre, fuerza en los brazos. Mi mamá amasaba para pan, amasado para picarones, amasado todo. Entonces yo he visto eso desde chiquitita. Así que, mami, esto va para ti. De verdad que no quiero irme. Estoy dando todo de mí. Es la primera vez que hago pasta. Así que esperemos, de verdad, que pueda romper ese maleficio y el día de hoy pueda quedarme en la competencia. Estoy tratando de dar todo de mí, intento mantener el orden como me dijo Giacomo, y bueno, a darlo todo. Yo confío en que me voy a quedar en esta ronda, pero cualquier cosa puede pasar realmente. Entonces siempre uno tiene que estar preparada para lo bueno, para lo malo. Igual, a pesar que he venido dark hoy, yo siempre estoy con las buenas vibras.
Mientras Ivana Iturbe limpia cuidadosamente las hojas de acelga, las limpia con sumo cuidado, cerciorándose de que no haya ni una sola impureza y además selecciona las hojas más bonitas de estas acelgas, yo les cuento a todos que quedan exactamente 40 minutos, 40 minutos. ¡Vamos, Ivana, vamos! ¡Vamos, compañeras! ¡Vamos, chicas, sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi, vamos, Ivana, vamos, cielo, sí se puede, sí se puede! Por lo menos presentemos algo. Independientemente de quién se va, hay que presentar algo. La reina de la chicha. Chicos, apúrense, no están perdiendo el tiempo ahí preguntando. La reina de la chicha dark es mala, así que no les va a mandar buenas vibras. Cintia, tú pierdes más tiempo hablando. No vengas acá. La reina de la chicha pep es mala. Hoy está la reina de la chicha dark. No voy a mandar corazoncitos para nadie. Hoy no va a haber corazones. ¿No es moscada cuánto? ¿Cuánto se raya? Solo un poquito. Dale. Eso cuenta como los 5 minutos. Hay una parte muy fea de esto que es roja. Bueno, me dijeron que los sesos tienen que estar totalmente limpios, así que si yo veo algo que no me gusta, lo corto y solucionado. ¡Me encanta! Ahora sí me gustan los sesos ya. Están bonitos, miren. Y se deshace. ¿Cómo van, chicos? ¿Llevan sus sesos? ¿Ya lo van limpiando todavía? ¿Se limpian? Sí, se les saca las telitas. ¿Cuál, cuál? ¿Qué se saca? A los sesos tienen una telita encima. Que tienes que sacarlo. Que es bien delgadita, mira, te tiene que quedar así. ¿Ya? Porque hay una telita acá que tienes que buscarlo y tienes que sacarlo. No, qué telita, por favor. Yo sí que no vi ni una telita. No vi ninguna, por favor. No me asustes. Se deshacen, ¿verdad? ¿Se deshacen? O sea, sí se salió, pero, o sea, automáticamente se salió. Primera vez que corto sesos. Miguito es lo que me ayuda a mí como que a equilibrar todo el estrés, todo. Tendría que llorar, oh, su madre, por ti. Ahora estás cumbiambero. Participantes, quedan 30 minutos, 30 minutos. Vamos, hay que pensar, ir pensando en terminar. ¡Vamos! ¿Cómo va? No, esto lo he dejado remojando para limpiar luego. No, sí. No te preocupes, no me acerco. Me han contado que tu masa está increíble. Lo puedo ver. Mira, aprietas ahí y ya se regresa. Ya el gluten está activado. En cualquier momento que quieras ya puedes empezar a trabajar. Gracias. Muy bien, porque estás sudando tu cebollita como se pidió. No te olvides de poner en una manga. Apenas termines eso, pones en la manga pastelera con una boquilla para que puedas armar tus canelones. Y esa idea de limpiar bien tu estación de trabajo te va a ayudar mucho porque ahí vas a armar tu masa. Gracias. Muy bien. Sí, ayuda, ayuda. Tú ya casi tienes. Sí, pero lo quiero saber si eso está bien. Sí. ¿Está bien así? Échale una vez. Sí. ¿No está muy, muy grande? No, no, no. Está perfecto el tamaño. Échale. Ok. Hola, Nelly. Hola. ¿Cómo estamos? Ya estás poniendo, ya ponlo un poquito al fuego. Ajá. Ahí lo revuelves bien, pon todos los sesos. Y también sal, le vas pimienta. A agregar, cuando ya esto esté un poquito cocinado, sal, pimienta, pruebas. Y le agregas un poquito de queso y huevo. No te olvides que cuando armes tus láminas de canelones de tu pasta, taparlos con el secador para que no se te craquelen. Okay. ¿Ya? Y esto lo pasas de mayor a menor, hasta el último, hasta el más finito. De 8 a 1. Sí. ¿Cómo va, cielo? Con el queso, y te lo voy a poner el huevo. Y ahora le vas a poner el huevo. El huevo y de ahí a la manga, ¿verdad? De ahí a la manga. Pruébalo, para que no te olvides la cantidad de sal, porque acuérdate que el queso tiene sal. Sala. 2. Un huevo. Carrera. Primera vez que veo una máquina así. Nunca la he visto, nunca la he tocado. ¿Y sale por acá, por allá? Con amor. Con amor. La masa con amor. Ah,
¿Cómo sale? ¡Qué bonito! Cielo está más avanzada, ¿no? Es la primera que está trabajando con la pasta. Sí, lo único que me preocupa es la cantidad de harina que le está poniendo, porque eso puede hacer que la consistencia de la pasta cambie un poquito. Y luego la masa, no sé si es mi percepción, que sí tiene cierta elasticidad por partes, pero se comporta como un palo. O sea, no sé si tiene tanta elasticidad en el trabajo. ¿Cómo la ven ustedes? Cuando yo pasé la vi un poco grumosa. La aconsejé que le ponga una cucharada más de aceite de oliva y que la trabaje más. Que vaya estirando estas planchitas de masa y la deje cubierta, porque si no la deja cubiertas, va a haber perdido la oportunidad. Ahí sí vas a tener que blanquearla sí o sí. Si no la deja cubierta y se seca, tendría que blanquearla sí o sí. No se rompe. Y eso también se le está secando un poco. Mire, ya se ve, ¿no? El cambio de color, ¿no? La corteza. Bueno, Santiago recién está armando su máquina para pasta. Pese a haber sido el que no tenía que hacer un reto. Vamos a lavar la mesa de trabajo. Mira, Cindy está utilizando la sartén con antiadherente con el batidor de varillas, ¿no? Bueno, sí, bueno. Como no es suya. Como no es suya, y aparte, nosotros estamos obligados a comer las partículas del antiadherente en nuestro organismo. El que no conoce, no cuida. Mira, su masa también estaba bien. ¿Se dan cuenta lo húmeda que se ve? Lo maleable, lo flexible, sí. Lo elástica que está. Ajá. Mira, pero qué mala manera de cortarla. Sí, pues había que usar un cuchillo. Mira cómo la maltrata, rectángulo. Por favor. ¿Qué le cuesta? Amasarla un poquito, coger el rodillo, amasarla un poquito, darle forma, cortarla a cuchillo para que entre fácilmente por un poquito de sentido común. Yo creo que esa máquina va a protestar. En cualquier momento decide no hacer nada. Mira cómo le estira. Ay, no. Ay, ay, ay. Y el rodillo. Ay. Los cuchillitos. Muy bien, ahora sí voy a utilizar mi sobre dorado. Parece que va a usar el sobre de oro. ¿A quién crees que llamé? Pues yo llamaría a la señora Ibe. Yo creo que va a llamar a Cielo. ¡Peláez! 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 ¿Qué pasó, Santiago? ¿Qué Amigo, pasó? Voy a seguir tus consejos. ¿Estás voy... seguro? Segurísimo. Este es el momento. Este es el momento. No quieres avanzar con nada más. No, ya voy a avanzar seguro. Con lo que más se me complica, ay, que ay, es la masa. Ay, Dios mío, seguro. Vamos, segurísimo. Bueno, ya. Vamos, vamos. ¿A quién llamas, Santiago? ¡A Cielo Torres! ¡A Cielo Torres! Para bien, mí. Bien. Además que Cielo Torres tiene que parar lo que, de hacer lo que está haciendo. Yo tápalo, que, tápalo. Yo creo que es una buena estrategia. Si vas segundo, llamar a que te ayude el primero. Porque te puede enseñar y lo puedes perjudicar con el tiempo perdido, ¿no? Lo que la va a perjudicar a Cielo es que no tapó su sí, masa antes se de le va a craquelar. Santiaguito, lo hubieras esperado con tu masita ya lista, sí, ya hecha. Uy, no sé qué decir. Bueno, voy con el jurado. Santiago. Te dije que no me llames justo cuando estoy en el proceso de planchado de mi masa. ¡Ay, tan lindo, Santiago! Gracias por la consideración, en verdad. El rodillo está acá. Querido jurado, Santiago Suárez llamó a Cielo Torres. A mí me parece que la ha llamado un poco muy temprano. Que ha debido avanzar un poquito, al menos intentamos. Ganar minutos sacando la pasta del papel film. Anda encajar, para que no se vaya a un lado, tienes que ir como moviéndolo así, un poquito, poquito. La verdad es que es la mejor ahorita, es la que estaba más adelante. Y una buena estrategia del segundo es jalarle las patas al primero. Pero toda la hermosa humedad que tenía esa pasta está viéndose afectada por la cantidad de harina que le están metiendo. Sí, es una cantidad absurda, ¿no? Que es lo mismo que le puso Cielo a su propia masa. Y luego fíjate cómo se comporta, tiene una elasticidad maravillosa, a pesar de eso todavía está, yo la veo todavía bien, mírala, ¿no? Sí, sí, pero seda. Si le siguen metiendo harina, van a modificar la receta. Va a ser otra pasta. Eso sí, quedan 3 minutos, Santiago Suárez, 3 minutos de la ayuda de Cielo Torres. Aprovechalos al máximo. No pasa nada, igual si se queda doblado, ¿ah? Jálalo para allá, que se está yendo por un costado. Espérate. Dice, mientras muevo, tienes que jalarlo. Y a eso lo bordeas, ¿no? Pobre Cielo. Es que de verdad es que Cielo es la que está más avanzada ahorita. ¿A esto se le tiene que poner el papel, no? Sí. Para que no se rompa. Ya va por la segunda tira de la masa para los canelones. Pero ya te das cuenta cómo su masa se está empezando a secar. Ya no es la misma masa que al comienzo. Y es por la harina, efectivamente. Santiago, te queda 1 minuto de la ayuda de Cielo Torres. Mucha harina está.
Santiago, la ayuda de Cielo Torres se termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó la ayuda de Cielo Torres. Cielo Torres puede volver a su estación. Ni gracias. Lo que me parece increíble. Ni gracias. Ni gracias. Gracias. Ni gracias, Ley. Gracias, Cielo Torres. Voy a comer. Ay, ya. Santi, gracias. Pues dile a mi amiga Sky Tower. 5 minutos te ha hecho ahí toda la masa. No te pases. Gracias. Gracias, Cielito. Ay, me pongo pero torpe. Bueno, Ivana ya tiene las salsas listas, el relleno listo y está recién pasando la masa por la máquina. Muy gruesa está, se va a frustrar. Sí, tiene, mira, ya se le está rompiendo la masa. Tiene que afinarla un poquito antes de meterlas. Tranquilidad, tranquilidad. Te veo sufriendo, Ivana, por el amor de Dios. No. Esto es más maña que fuerza. Primero, esto... Eso ya lo hice 100 veces y la 100. Ya, es nunca en mi vida he usado esta cosa. No sé si está bien, no sé si está mal, no sé si a la derecha, no sé si a la izquierda, no sé nada. Ahí, calmada, calmada. Aquí funciona mejor, o sea, movimientos calmados, ¿entiendes? Lentos, pero seguro. Me he dado cuenta que calladita avanzo mejor. Creo que desde ahora ya no voy a hablar nada. ¿O será que la reina de la chicha Darf funciona mejor? Primero que todo, la base tenga esto y de ahí le agrego ya. Participantes, quedan 10 minutos, vamos, apúrense, rellenen eso, pongan esas masas, hagan algo, pero apúrense, señores. ¡Ah! Me confundí, pensé que era lasaña porque lo hice como un cuadrito. Ay, no, tengo que hacerlo de cero, solamente tengo unos minutos. Miren lo que ha hecho Shinji. Estaba a punto de hacer una lasaña en vez de unos canelones, señores. Y se acaba de dar cuenta. Ay, ay, ay. Participantes, quedan 5 minutos. 5 minutos. Vamos. 5 minutos. Se acaba el tiempo. ¿Por qué me la complican más? Yo estoy sufriendo con esto. Sí se puede, sí se puede. Vamos, Dios mío. Bueno, quedan 3 minutos. Vamos, apúrense. 3 minutos, señores. Estoy preocupada. Yo pensé que mi masa estaba excelente, pero me parece que mi masa no estaba tan bien. ¡Quema! Participantes, minuto final, 60 segundos. Por favor, gratínate. Me falta todavía. ¡Ave María! Participantes, colorín colorado, el tiempo se ha terminado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Vamos, Dios mío. Muy bien, ahora sí, quiero que agarren esos 2 platos, que se acerquen y nos vamos todos al comedor a lo que para uno o una de ustedes será la última cena. Buena suerte a todos. Que se abra el comedor. Nos vemos adentro. Queridos jurados, queridos participantes, Ivana, Shinji,
Cielo Torres, Santiago Suárez. Bienvenidos a la que para uno o una de ustedes será su última cena en esta competencia. Buena suerte a todos. Creo que han hecho un gran trabajo todos el día de hoy. Vamos a ver cómo les va. Buena suerte. Empecemos por Ivana Iturbe. ¿Cómo te sientes? Eso es lo más importante. ¿Cómo te sientes tú? A mí me gusta. De hecho, siento que... ¿Estás contenta? Sí. No, el sabor no me disgusta para nada, al contrario. Me hubiera gustado poder hacer mejor la pasta, pero es que también tengo miedo de decir cosas y de ahí yo misma sentenciarme. No, es que no digan nada es peor a que cuando nos dicen todas las cosas que no queremos escuchar. Sin embargo, sí se me complicó un poco a la hora de usar esa herramienta, la maquinita de la pasta, que nunca la había usado. Sin embargo, llegué. Pensé que no iba a llegar. En un momento dijeron 10 minutos, no había metido las cosas al horno y ya. Creo que logré. La verdad es que no me disgusta para nada. Siento que los sabores están como ricos. ¿Te gusta el sabor? A mí me gusta el sabor, sí. A mí me gusta. Me gusta lo que he hecho. ¿Lo comerías? Lo comería totalmente, pero sí lo haría de nuevo para volver a hacerlo mejor. Bien. ¿Consideras que este plato será suficiente para salvarte esta noche y volver y seguir avanzando en esta competencia? Espero. No lo sé. La verdad es que no tengo idea, pero me muero y tengo muchas ganas de quedarme, así que ojalá que así sea. Esperas. Muy bien, queridos jurados, ¿estamos listos? Listos. Estamos. Bien, turno de Xin Yi, la reina de la chicha. Ahora sí, vuelvo nuevamente, la reina de la chicha spa, porque ya perdí ya eso de la dark, estoy en un momento así de crisis. Momento pop. No tuve ya tiempo para la masa, para la cocción, no sé si estará con cocción, voy a probarlo. El relleno yo lo había probado previamente y me gustó, así que vamos a probarlo. Bueno, sí está rico, realmente sí está rico. La pasta de repente no está tan cocida, pero el sabor está bueno. Lo que pasa es que lo enrollé mal primero. Tuve que volver a hacer otras masas a última hora. Y bueno, y eso fue lo que puse en el horno. El relleno me gusta, la masa no. Realmente no estoy súper satisfecha con el plato, pero el relleno me gusta. Me agrada el relleno. Ay, no sé, ¿qué estará pasando por la cabeza de Nelly, de Giacomo, de Macías? No sé qué estará pasando por su cabeza. Si estará rico, estará feo, no lo sé. Aquí basta con no ser el peor o la peor esta noche. ¿Cómo te sientes con respecto a esa idea? Bueno, es que eso también depende de cada paladar. O sea, yo me siento satisfecha tan solo el hecho de haber llegado a preparar este plato, porque pues yo pensé que no iba a llegar a la hora. Ni siquiera iba a poder preparar la masa ni nada de eso. Pero, ¿está rico? ¿Te gusta? O sea, el relleno sí me lo comería. La masa le pondría un poquito más de tiempo. Bueno, yo tengo la fe de que la reina de la chicha pop hoy se salva como sea, porque yo no me voy de aquí. No me voy. Bueno, veremos cómo está la masa de tus compañeros en ese caso. Queridos jurados, ¿estamos? Estamos. Estamos. Muy bien. Turno de Cielo Torres. Bien. Cielo Torres, tu turno. Primera vez que estoy en una posible última cena. Así que voy a disfrutar la compañía de todos en esta mesa. Nunca pensé comer sesos. Y cuéntanos qué tal está. Nunca pensé comer sesos, pero bueno. Primera vez que como sesos, pero debo decir que está rico. De hecho, sí, un poco de pánico al momento que te dicen preparar una masa, ¿no? Claro. Pero dentro del proceso te vas dando cuenta cómo se van dando las cosas. Y que a veces nosotros nos ponemos nuestras propias limitaciones. Se dieron cuenta que no era objetivamente nada del otro jueves. Pero bueno, ¿y el sabor qué tal está, Cielo Torres? De sabor a mí me gusta. De hecho, hay criterios distintos, pero yo soy más como de... No sé si es que es un punto a mi favor o no, pero a veces siento, y yo me acostumbro mucho no a tener como sabores fuertes, sino que sean más ligeros a mi paladar, ¿no? No sé si eso tenga que cambiarlo, pero es como mi gusto, ¿no? A mí me gusta, me gusta mucho. Bien. ¿Crees que te salvas con este plato? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Carita,
Ahora vamos a chequear sus reacciones al bocado. Bueno, no los veo tan amargos, tan tristes. Tengo fe. Bueno. Espero que sí. Queridos jurados, estamos listos. Estamos. Turno de Santiago Suárez. ¿Consideras que valió la pena el beneficio del sí, sobre dorado? Sí, cielo me ayudó bastante. Gracias, amigo. Dios. Esto sí está medio tenso, pero tengo fe. Tengo fe. Claro, ¿no? ¿No ves mi plato? Está bonito, está coqueto y no bache. ¿Cuánto de Cielo Torres crees que hay en ese plato? 30%. 30%. Gracias, compañero. O sea, en 5 minutos Cielo Torres sí, hizo el 30%. Sí, me ayudó bastante, claro. Imagínate hacer la pasta, ese proceso solo. Bueno, o sea, al final lo hice solo, pero... Tus compañeras tuvieron que hacerlo así, pues. Pero fue más lento, ¿no? Fue más lento. Fue más difícil para nosotros. Queridos jurados, ¿estamos? Sí. Estamos. Santiago. No. Cielo. Zinc. Ivana. Momento de ir a la cocina para que nuestro jurado determine quién de ustedes tendrá que abandonar esta competencia para siempre. Buena suerte a todos y vamos a la cocina. Permiso, gracias, querido jurado. Gracias. Buenos sabores, ¿ah? Tenemos que escoger al peor o la peor. Estoy entre dos. Y estoy entre dos también. Estoy de acuerdo que hay dos. Y son notorios, ¿ah? Pero creo que aún así, una o uno de los dos lo ha hecho todavía peor. Sí. Los dos tienen mal sabor y los dos tienen pasta cruda. A mí me tocó pasta cruda, pero realmente los rellenos a mí sí me gustaron. ¿De ambos? Sí. Pero hubo okay. Uno que realmente pienso que el nivel de daño que puede hacerle un plato es mayor, ¿ah? ¿Eh? Me da más miedo lo que va a hacer después que lo que ha hecho. Entonces, estamos ya de acuerdo, lo tenemos, ¿no? Claro. Ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Nelly Rosinelli, ¿quién es la primera persona salvada de esta noche? Te salva esta noche... clasificando a la ronda 5. Santiago. Santiago Suárez. ¡Bien! Felicitaciones. Gracias. Lo lograste. Gracias. Sigues avanzando en esta competencia. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Ja! Puedes gracias. Quitarte la banda de sentenciado. Muchas gracias. Bien, 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 felicitaciones. Vamos. Bien. Cielo Torres, Shinji, Ivana y Turbe. Ya como Bocchio, ¿quién acompañará a Santiago Suárez en la quinta ronda del Gran Chef Famosos? Se salva esta noche. Ivana. Ivana y Turbe. ¡Felicitaciones! Les prometo que voy a dar todo lo mejor de mí cada día más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo lograste! ¡Sigues avanzando en esta competencia! Puedes quitarte la banda de sentencia. Bien, señores. Cielo Torres, Shinji, una de ustedes abandonará esta competencia para siempre y la otra acompañará a sus compañeros a la quinta ronda del Gran Chef Famosos. Hey, amigos, tomémonos de las manos y que sea lo que tenga que ser. No, ¿por qué? Porque justo con Cielo. Cielo es un rival muy fuerte. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Luces de eliminación, por favor. Javier Macías, ¿quién se convertirá en la cuarta persona eliminada de esta competencia? Abandona la competencia. Convirtiéndose en la cuarta eliminada de esta temporada. Shinji. ¡Ah, no!
no me quiero ir, por favor. Deme una oportunidad. Dígame que, no sé, que puedo venir nuevamente, aunque sea estar así como la mini Shinji, como un adorno. Hasta aquí llegamos. La reina de la chicha pop. Chicos, se conocieron muy bien. La reina de la chicha dark. Obvio, obvio. Por favor. Shinji, definitivamente te vamos a extrañar. Ha sido lindo tenerte en esta cocina. Gracias por haber sido parte de esta temporada. De verdad, es que yo me siento muy feliz. El tan solo hecho de haber estado acá en el programa para mí es un sueño hecho realidad. Así que algunos dirán, oye, Shinji, pero debería estar triste. No, para mí el estar acá ya ha sido un sueño cumplido y definitivamente, pues, pienso que más adelante quizás si hay una oportunidad para que Shinji, la reina de la chicha pop, pueda venir nuevamente aquí. Yo estaré encantada. El equipo de producción ha sido excelente, los jurados. La verdad es que he agarrado un cariño muy, muy especial. Peláez también y a todos mis compañeros, porque siempre he visto una colaboración mutua. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y la verdad es que estoy súper feliz de haber estado acá. El tan solo hecho de que Shinji, la reina de la chicha pop, haya pisado acá el rancho famoso, para mí es un triunfo. Así que vamos a extrañar esa linda actitud, Shinji. Te vamos a extrañar, Shinji. Mi Shin, te vamos a extrañar muchísimo. Mi reina de la chicha pop. Pero sé que nos volveremos a encontrar siempre. Y seguramente muy pronto en algún escenario nos unirá la música. Vamos a necesitar tu pop en la cocina. Si es que hay una oportunidad de regresar, yo regreso con todo y más preparada. Así que agárrense. Shinji. Eres una mujer muy agradable, de un trato muy amable, graciosa, atenta, con ganas de aprender. La verdad que ojalá varios de tus compañeros se lleven un poquito de esa tranquilidad que tienes en la cocina. Sí, definitivamente. Y esa buena onda, consérvala siempre y esa humildad te engrandece. Que te vaya muy bien. Shinji, tienes una dulzura y una vibra tan bonita, de verdad, que traspasa la pantalla. Es lindo verte cocinar y realmente tú viniste desde cero. Sí, y has progresado muchísimo. Solo que hoy han habido bastantes procesos y en algunos no te ha ido tan bien. Pero no, eso no quiere decir que no puedas seguir creciendo en la cocina y en todo lo que te propongas. Te deseo lo mejor, mi Shinji. Shinji es una gran compañera, de verdad. Desde que empezó la competencia ha sido una de las que más me ha ayudado, que más ha tenido paciencia, porque imagínate que a cada rato te estén preguntando, es un poco, no incómodo, sino como que también te quita tiempo. Entonces ella siempre con su buena onda, dispuesta a ayudar. Es por eso que cuando ella también me pedía ayuda, yo, Shinji, ¿qué necesitas? Que no había muchas ocasiones, pero sí, me acuerdo de eso y te vamos a extrañar. De verdad que sí. Shinji, yo la verdad creo que es rarísima tu despedida porque es como tú. Esta despedida no puede ser triste. No puede ser triste. Es totalmente inesperada, expansiva y es rarísima. Tú tienes una capacidad maravillosa para resolver cuando algo sale mal. Y a veces igual te sale mal, como el día de hoy. Sí. Pero a lo largo de la competencia hemos ido viendo más bien cómo has ido resolviendo y aprendiendo. Y esa adaptabilidad de tu cabeza es sorprendente, de verdad que yo no entiendo cómo lo haces, pero lo haces. Y estoy seguro que donde tú vayas, resolverás. Así que hay pap para rato. Hay pap para rato. Shinji, esta siempre será la casa de la reina de la chicha pap. Te vamos a extrañar. ¡Bravo! Me van a hacer llorar porque me han mandado unas palabras tan bonitas que la reina de la chicha pop va a reír, pero con algunas lagrimitas. Muchas gracias, de verdad. No, en serio, muchas gracias, de verdad, por todo ese cariño y también por haber causado esa sensación tan positiva, porque finalmente eso es lo que yo siempre quiero causar. Así que qué lindo, de verdad, que hayan podido recepcionar. Estoy muy seguro que tu papá, donde sea que esté, está muy orgulloso de ti y de lo genial persona que te has convertido. Ay, muchas Hasta gracias. Siempre, amiga. Cuídate gracias. Mucho. Te acompaño. ¡Ay, chicos! Hay mucho pop. Mi Shinji, ¿dónde está? Un ratito, dice un ratito. Espérense, me seco las lágrimas porque se me caen las pestañas. ¡Ay, su Shinji! ¡Vamos! ¡Chao, chicos! Bueno, la verdad es que estoy agradecida. Obviamente triste porque no me quería ir. Tenía muchas ganas de seguir aprendiendo, pero es un concurso, sabemos que va a pasar en algún momento. Pero yo presiento que igual el hecho de haber estado aquí me ha ayudado a afrontar nuevos retos en lo que es el mundo culinario. Así que de repente más adelante, quién sabe, la Shinji abre un restaurante. Imagínense, ya aprendí acá muchas técnicas y
Y obviamente pues todo esto gracias a los jurados, con toda la capacidad que tienen. Y también me encantó estar en ese programa porque pues el equipo de producción, toda la gente que forma parte del Gran Chef Famoso me hizo sentir como en casa. Y obviamente la reina de la chicha pop, esto se lo lleva para siempre. Así que muchas gracias, totalmente agradecida. Para mí ya es un triunfo el haber estado aquí. Ah, pero ustedes decían, la reina de la chicha pop se va, pero Mini Shinji se va a quedar acá. Se va a quedar acá porque pues ella ya marcó un espacio acá en el SEC. Así que Mini Shinji, tú te quedas. No quiero que vengas conmigo porque creo que no me das tan buena suerte. Así que, bye. Bien, señores, las despedidas son cada vez más emotivas, pero Cielo Torres, Ivana Iturbe y Santiago Suárez siguen oficialmente avanzando en esta competencia. Felicitaciones. Nos vemos en la siguiente ronda. Muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Mañana tenemos una gran celebración por el Día del Padre. Mientras tanto, los dejamos con Pitucas y Lucas, que hoy hay un capitulazo. Está divertidísimo. ¡Chao!